en el departamento de Las Heras, campo histórico El Plumerillo. Este lugar fue elegido por San Martín para formar su ejército. Objetivo: conseguir la libertad de los pueblos americanos. Se entrenaron más de 5.000 personas y la mayoría eran negros. Mestizos, mulatos, criollos e indígenas también formaron parte. No saben lo increíble que está esto. ¿Sabían que hasta la comida estaba pensada como estrategia? Teníamos cebolla, ajo y ají. Además había una carne seca, que era el charqui, que formaba un guiso con unos ingredientes que era el charquicán. Esta comida era para evitar el soroche. ¿Soroche? Se te tapan los oídos, te duele la cabeza, te sentís mal. Eso, te apunás. Al mando de Fray Luis Beltrán, más de 400 personas trabajaban día y noche en este lugar. Hacían monturas, herraduras, rifles y balas, entre otras cosas. Se dice que Fray Luis Beltrán mandó a descolgar las campanas de la iglesia para fundir el metal. Con razón dicen que Fray Luis terminó un poco sordo. Es lo único que tenía que hacer. Si quiere le presto mi caballo, vaya usted. Seguramente lo haría mucho mejor que usted, Fernando. Señores. General. Novedades, Fernando. Muy bien, general. Imagino que nos va a guiar por el cruce y ya está listo. ¿Cómo se apellida? Villagrán. ¿Cómo dice? Villagrán, señor. Este es su confianza. ¡Míreme a los ojos! ¡Este es su confianza! Lo es, mi general. Y además es un patriota. ¡Un patriota! ¡Los patriotas y los traidores! ¡Comen el mismo guiso! ¡Duermen el mismo pollo y cabalgan a tu lado! Novedades, teniente. Lo que mandó a pedir no va a llegar. No me extraña. Y no me extraña en nada. Pero algún día te vas a ver que a esta tierra la liberaron los pobres, los hijos de los pobres, los indios y los negros, que no volverán a ser esclavos de nadie. Lo que acabas de ver es una obra teatral que se disfruta con funciones de día y de noche en este mismo sitio. Los embajadores hicimos el recorrido guiado y la verdad que es una experiencia tremenda. Redes, que hay muchos lugares más por conocer.